Saludos amigos y amigas de Enigma 51. Ahora sí, tengan un buen año 2021. Felicidades por este nuevo año que estamos viviendo, que esperemos que sea mejor que el anterior. Y bueno, pues lamentablemente producto de esa misma celebración es que estas pobres aves que estamos viendo aquí la han pasado muy mal. Además de eso te contaremos lo que la agencia japonesa ha encontrado en un objeto extraterrestre entre las muestras del asteroide Ryugu. Recuerda activar la campanilla de notificaciones, ayúdanos con compartir este video, suscríbete si no lo has hecho. Bueno amigos, lo que sucedió en Ucrania con estas aves y Roma también. Estamos revisando aquí parte del video donde ustedes pueden ver que este vuelo de aves también es verdad que muchos han llamado la atención de que y han hecho notar de que estos se mueven como alguna especie también de extrañas figuras geométricas el vuelo que tienen estas aves. Un vuelo que para algunos de los comentarios que vieron estos videos dijeron que era muy extraño. Es la apreciación, bueno, para algunas personas. Pues lo que sí es cierto es que ya hace un tiempo los animales tenían un comportamiento también muy extraño, muy errático. Las aves que han perdido también su guía natural, su norte, y esto probablemente se deba también al polo norte que ha cambiado. Los polos magnéticos están cambiando de su lugar. Y es por esto que esto cae en consecuencia para los animales. Mientras que otros hablan de que esto puede estar ocurriendo algo, una cosa extraña en el cielo. Alguna energía, algo que está provocando todo este cambio. Como les digo, a muchos les llamó la atención la forma como las bandadas de estos pájaros se mueven, formando todo este tipo de patrones aquí, como ven, formando X, algunas como tipo flechas, puntas de flechas, en fin, todo tipo de figuras geométricas que a la gente le ha llamado la atención, y pues que obviamente ha generado todo tipo de especulaciones. Aunque personalmente para nosotros amigos esto se debe a la desorientación de las aves por los polos que están moviéndose ya cambiando. Y que esto pues está afectándoles digamos su brújula natural, su norte. Y no solo eso, también aparte de que las fiestas de juegos artificiales ahora con el paso del nuevo año pues también eso se ha comprobado y que ha afectado en el pasado y sigue afectando muchísimo a los animales. En este video que ven aquí es en Roma. Y se puede observar los animales desorientados volando por las calles, por lo de en medio de los edificios. Y es que no solo eso, porque lamentablemente también estas pobres aves han caído también muertas. Producto de los juegos artificiales ya que se encontraban muy asustadas. Todo un mar de aves escapando, huyendo de la pirotecnia, del paso del nuevo año. Y otras lamentablemente cayendo al suelo y muriendo. Miren aquí ustedes cómo se ven estos pobres aves ahí en el suelo. Cientos de pájaros, en su mayoría palomas, que aparecieron tiradas muertas en las calles en Roma, producto de las celebraciones con explosiones de fuegos artificiales de la noche de Año Nuevo. Muchos ciudadanos italianos grabaron estas imágenes que se volvieron virales en las redes sociales. Varios defensores de los animales de hace tiempos ya vienen proponiendo la solución de que por favor se evite el uso de fuegos artificiales porque está afectando muchísimo a los animales. Y es que también cuando, no solo las aves, también cuando tienes una mascota, un gato, un perro, ellos también sufren muchísimo. Díganme ustedes amigos si el que tiene un animal, un perro, no ha sufrido cuando empiezan estos fuegos artificiales el paso del año. Se ponen todos a sufrir, a llorar desesperados por el ruido porque claro, ellos tienen un oído muy sensible. Entonces imagínate lo que cómo se debe de sentir y es peligroso también para ellos. El miedo, la angustia, la desesperación puede llevarlos también pues a sentir el estrés en que se ven, un ataque cardíaco. Por eso es bueno en esos momentos antes de que empiece todo eso en la noche haberles dado alguna especie de pastillas, algo que los vaya a calmar de acuerdo a lo que el veterinario recomienda, ¿verdad? Para que ellos estén más tranquilos y estar con ellos en ese momento, no dejarlos solos. Pero bueno amigos, esta es la situación en cuanto a las pobres aves que siempre pagan el precio con el paso del año con estos juegos artificiales que son muy bonitos, sí, celebrar, pero lamentablemente afecta también a otras formas de vida. Y bien, pasamos ahora rápidamente amigos a lo que encontraron en las muestras del asteroide Ryugu, que según algunos sería un objeto extraterrestre. A principios de este mes, la muestra recolectada en el asteroide Ryugu por la nave japonesa Hayabusa 2 llegaron a la Tierra. Y después de abrir el depósito con materiales recogidos del asteroide, los astrónomos se han encontrado con algo realmente inesperado.
un objeto de origen artificial y que no habían sido capaces de identificarlo. Entre el polvo negro y las rocas del interior de la cápsula que regresó a la Tierra hay un objeto brillante. ¿Era este material parte de la nave o es de origen extraterrestre? Era la pregunta. La respuesta más rápida que han ofrecido es que es este objeto brillante en forma parte del fuselaje de la nave, mas sin embargo todavía no saben si este es el caso. El descubrimiento se produjo el pasado 21 de diciembre cuando se abrió el contenido recuperado con los restos del asteroide y que podría aportar pistas importantes sobre los orígenes del sistema solar. El equipo analiza con detalle lo que se encontró, tal como explica la agencia japonesa. Todo tendrá que estar detallado y catalogado. El trabajo para preservar las muestras avanza de manera constante, explica la Agencia Espacial Japonesa. El 21 de diciembre se abrieron las cámaras de muestra B y C y luego el contenedor de la cámara A y C. Se transfirió los contenedores de recolección que se muestran en la foto. Las partículas más grandes en la cámara C tienen aproximadamente 1 centímetro de largo. La imagen muestra un objeto brillante de aspecto metálico en un cuerpo que aún no ha sido identificado. Y es que en ningún sitio oficial se ha explicado que el material artificial parece estar presente en la cámara C. Su origen está bajo investigación. Y bien, entonces todavía están investigando y les ha llamado mucho la atención porque no saben realmente lo que es lo que trajo las muestras de el asteroide Ryugu, esa cosa metálica brillante que se observa ahí, que en un principio pues han dicho que puede ser parte de la nave, una raspadura metálica de la nave, el fuselaje o algo, pero se están tomando muchas molestias todavía porque no están todavía seguros si se trata de eso. No están al 100% seguros. También por ahí se habla algunos comentarios de que estas pueden ser cosas microbios, cosas peligrosas. La exploración espacial tiene también sus riesgos. Pueden ser algunos microbios espaciales que pueden traer a la Tierra y que pueden poner en peligro a la Tierra. Pues ya se ha visto lo que ha pasado todo este año. Cosas por ese estilo, amigo. Y bien, amigos, bueno, pues, ¿cuál es tu opinión de esto y de lo de las aves? ¿Qué opinas de lo que hemos mostrado en este video? Déjalo en los comentarios, lo que tú quieras opinar respecto de esto, y recuerda compartir el video, suscribirte si no lo has hecho. Un saludo, amigos, gracias, feliz año, pura vida.